Joder, La mira verdad que que Automovilista 2 es que va bien. Está todo bien, ¿y en qué pero va circuito? bien. Bathurst. Ah, bueno, uff, madre mía. Buen panorama. Bueno, Bien, chicos, estamos bien. ahí en Twitch ya directamente. Sí, Vas a meter las camionetas ahí. sí, que ya verás. Yo Sí, creo que me hombre. pongo las gafas ya. Y ya verás que decías tú ese circuito, homie, ¿o qué? Sí, que sí, que mola, ya verás. Sí, Hombre, sí. se jode ya los. En Mon Panorama mola todo. En panorama mola, Pegado. mola todo, sí, ahí. Voy a ponerme las gafas, venga. A ver si Luego me ahí, deja. bueno, a ver, ya sé, Rodrigo, a ti no te va el tema y tal. Quiero decir, de coches raros y tal. Pero hay grandes circuitos que molan mucho pequeñitos. Homie sabe que a mí Cascabel me gusta mucho. Es un circuito pequeño, con pocas curvas, pero me mola. Y ahí usas igual una carrera con coches poco potentes, como hemos hecho en Assetto, ¿sabes? Los Fusca estos que son los escarabajo tuneados. Son un descojono. Seguro. Pero si es que eso es lo bueno que tiene este juego, si es que no es otra. O sea, para meterte en este juego y jugar a GT3, te vas al Competizione. O te vas a. Es que la gracia que tiene es coger cosas raras. Cogerte un escarabajo de esos que dices, cago en Dios, ¿pero esto qué es? Bueno, pues luego te lo pasas teta con esos coches en una carrera. Porque además son carreras muy igualadas porque son coches que corren poco. Entonces podemos probar esto. Y si queréis, luego otro día hacemos una cosa de esta, es un circuitito así de estos poco conocido, que está bien. Que yo recomiendo, si Cascabel no lo conozcáis, que os deis unas vueltas. Pues sí. Son tres curvas o cuatro, o sea que Y el Cascabel tampoco. son nada. Tiene una curva panorámica así muy tocha, así como un poquito peraltada, y cuatro curvas. Pero es un circuito que no sé por qué, a mí siempre me ha gustado mucho. De cuando lo jugaba en el otro automovilista, en el 1, ¿eh? Yo igual tardé un Vale. poco, ahora pone instalando. Bueno. A ver si Esto, puedo. tú estás creando el server, ¿no, Roderick? Estoy en ello, sí. Vale, muy bien, vale. Voy probando el Montana este mientras tanto Estaba en solitario configurando aquí. también el OBS que. Este Y no lo he probado en mi vida. le decía a Jesús que estuve jugando el otro día, le he estado dando unos días al Porsche al 911 del 2004, este mod que nos pasaste hace tiempo. Ah, en ¿Te Assetto acuerdas, Corsa. no? Sí. Que joder, que ya en su día me gustó, pero le he estado dando un poquito más y es que me Más. parece un coche Y cojonudísimo. te ha gustado más todavía. Sí. Con cambio en H y tal, así pues es un GT3. Sí. Pero Ah, de Assetto. De ya Assetto. siento, que Assetto. nos Pero lo el del pasó hace 2004. El 2004. 2004, sí. Pero ese tocho con RSR no sé qué. O No, ese. ese es No, de los el raro 70 y no. Claro, tanto. sí. Yo pensaba que Raro decías no. ese. No, no, uno posterior, un Sí. GT3, o sea, un 911 Cup del 2004, que nos pasó también, pues, más o menos en ese momento. Y, joder, macho, cojonudísimo. O sea, me está dando. Yo es que básicamente ya solo doy vueltas en North Life. Me he quedado ahí. Me pasa a mí Me he también. quedado ahí pillado, Sí, me he sí, sí. enroscado, Sí, yo también. y lo único que hago es meter coches ahí. O sea, de hecho, a mí si me sacaran un juego que se llamara Automovilista 3 y solo tuviera North Life, yo me lo compraba. Y no había ningún problema. Ponme coches, pero. Oye, tío, que voy poniendo esto. ¿Cuántas vueltas? ¿10 vueltas ahí a Bazurs o son muchas vueltas? No, hombre. Lo que Bastante, ¿no? quieras. De Sí. vueltas. Fecha he puesto hoy. Pues suena bien este coche, suena bien. A las 2 de la tarde, tiempo real. Sí, con dos estados meteorológicos, soleado y nublado. No vais a tener problema vosotros, ¿no? Con el tema de. No, Ole, ole, yo. lluvia, hostias. Cago en la puta, ya que nos Pues ponemos. yo te iba a decir, digo, Con yo cambio en sufro H. con el sprite. Yo sufro con el ¿Queréis? sprite. Y nos metemos a cambiar ruedas o algo, Sí, joder, que queréis haya un lluvia. poquito de. Le meto. Ah, yo le meto, no, le meto aquí. Tú Yo qué sé, no sé métele, cómo métele, para saldrá. sacar el tiempo. Venga, llovizna. Realmente llovizna, para que no haya Uy. mucho problema. ¿Cómo No, echan no, no te fuego pases. estos coches por el tubo de escape? Llovizna. Lateral. Estos No los había probado nunca. tienen el boost. Yo no sé si lo queréis poner en el volante o lo que queráis. Bueno, Ah, ¿y eso qué tampoco es? sé si has puesto las reglas del boost. Pero bueno. ¿Cuáles son las reglas de este? Tiene reglas No tengo ni idea, propias. no sé ni Sí, Copa Montana. cómo. Sí, señor. Tiene reglas propias. Tiene reglas A ver, propias. cuéntanoslo. Sí, no ¿Qué? tengo ni idea. Lo del boost. No, que Bueno, las tiene. reglas esas o no sé qué Es como un estás KERS o algo hablando. así. O Sí, eso digo. sí, sí. Tienes, no sé si son 5 segundos de como un turbo, un boost, y lo puedes accionar cada vez que pasas por meta.
¿Sabes? Yo lo pongo en la primera recta, siempre. Yo lo uso en la primera recta, porque luego a ver quién tiene huevos a ponerlo en la bajada. Vale. ¿Sabes? Sí, sí. Bueno, joder, en la recta de detrás. Entonces, claro, yo creo que da tiempo, porque luego no sé si hay un tiempo hasta que vuelves otra vez a accionarlo. Yo lo doy nada más en la primera recta y luego ya cuando paso por meta, otra vez ya lo tengo disponible. Es como un push to pass. Sí, sí. Pasa que en automovilista se llama boost. Yo no lo tengo asignado, ¿eh? Pero bueno, ahora ni lo yo, pido. Yo tampoco lo cuando tengo. Ya voy al 60%, chavales. Oh, paciente. Que, tío. Una pregunta, si me salgo para atrás del servidor para configurar los botones, se me jode todo el... No, lo puedes escuchar, lo puedes hacer desde dentro. Ah, vale, perfecto, pues ya está. Fenomenal. Vale. O sea, cuando entres en el servidor, le das opciones, vale. Controles y... Vale. Vale, a ver si lo puedo asignar aquí esto. Pit, speed limit. No, voy a poner 80, el límite de pit. Opciones, controles. Le he metido clasificación, tío. Así mejor, ¿no? Vale, sí. Práctica, ¿no? Clasificación, vale. Sí. Editar asignaciones. Subir marcha, no sé qué. 10 minutitos de clasificación. Firma histórico real, qué bueno, tío. Ver vehículo, inicio, faros, joder. Encender motor. Y aquí también se puede encender motor, Roderick, que te gusta tiro de sí, motor. A mí lo del motor también. A mí es que en competiciones también me gustaba mucho cuando arrancabas el motor, le dabas al botón. Hostia, llegar a boxes y tener que pararlo, tío. Cuando haces el cambio de piloto y eso. Sí. Está muy chulo, tío. El boost es el que dices, ¿verdad, homie? Boost. Sí, ese. Oye, una cosa que he visto, o sea, los GT2 de Assetto mola, del competición, he estado viendo al Jardier este un poquito y el, bueno, el 935 este, madre mía, qué pepino de coche. ¿Es un Porsche? Es un Porsche, es como de los clásicos, pero nuevo, un GT2, o sea, lo han puesto lo que la carcasa, la carrocería de como el antiguo, como el, joder. El 935, el antiguo. El antiguo, el que era, ¿cómo se llamaba? El Moby Dick este, ¿no? Es parecido al Moby Dick. Ah, sí, el Moby Dick, sí. Pues sí. Es muy parecido. Y han puesto eso, joder, precioso, tío. Y el KTM, tío, madre mía, tío. Impresionante. El KTM. Sí. Impresionante, tío. ¿El KTM en automovilista? No, en competiciones. En competiciones. Impresionante. Con el que corría Pedrosa. ¿Ah, sí? Sí, Pedrosa, yo le vi en Valencia con el KTM. No lo sabía, no lo sabía que corría con el KTM. Qué bueno, tío. Sí, sí. Sí, señor. Pues sí. Bueno, ya entro. Vale, ¿Ya está creado el servidor o todavía no? No, todavía no, porque está esperando a que se metiera hacia atrás. Pero vamos, a ver si hay alguien que... El boost este. Nadie ha dicho nada. Bueno. Pues este coche pasa camioneta. Yo estoy por aquí de fuerza, Voy dándole inicio, al server. Sí, sí. Se llama RFR Team, ¿vale? Ah, vale. Venga. Yo configuro el boss este, a ver dónde lo pongo y... ¡Ay! Lo vemos. RFR Team. A ver. RFR Team, separado. RFR Team. Vamos a ver. Multijugador. Se me empañan las gafas. Me cago en 10. Vale, eso es al principio. Sí, es al principio, sí. Es que tengo un pequeño ventilador, pero no lo tengo ahora puesto en el ordenador. Y con el ventilador enseguida se desempañan. Si lo pones siempre ayuda. Sí. A mí por lo menos. Ya lo encontraba, RFR Team. ¿La contraseña se puede saber o es la de siempre? 1357, nada, sí, la 1357. Ajá, vale. Se puede saber, sí. De todas maneras, si lo pones como privado, los tengo que invitar, ¿no? ¿Cómo es la historia? No. Yo lo pongo en público, pero con contraseña. Ah, contraseña, vale, estamos. Vale. Ah, ya sale aquí la furgoneta. Vale, muy bien. Pues es el mismo, ¿eh? A ver las decoraciones. Bueno, abajo, vamos a ver. Yo no hace falta dar al OK, ¿no? ¿Qué decoración ponemos aquí? No. Si le das, ya entramos en el... Si le das tú al OK, yo creo que ya se empieza. Y sí, pero falta la sierra. Sí, por eso no le he dado. Bueno, pero podéis ir entrando. Sí. Claro. Sí, a ti te queda mucho. Te lo digo porque si no vas a entrar directamente en la... Claro, en la carrera. Pues es que estoy intentando poner lo del boss, pero es que tengo problemas aquí con el ratón. Yo no sé qué hostias pasa, me cago en... No me tira el ratón, me cago en... ¿Por qué soy inglés? No, bueno, mira, yo no pongo el boss este, que os den por culo. Sí, bueno, lo pones ahora adentro. Si lo pones, es que no me funciona el ratón, tío.
en el ratón. No, a veces no me anda. No sé, se debe de quedar pillado como si lo controlaba con las gafas o algo. ¿Es inalámbrico o de cable? Con cable. Es inalámbrico. Pero a veces se funciona y otras veces no. Y no es un problema del ratón, es un problema de que a veces no. Que nada, que me suda la polla. Pincho, no se ve, dices. Le quito el pincho, lo vuelvo a poner y ya me funciona a veces. Y me funciona fuera, en el Windows y en tal, ¿sí? Pero me meto en el juego y es como que no lo detecta, ¿sabes? Y pero porque y la pantalla del automovilista la tienes en primer plano. A ver si va a ser eso. Bueno, la estoy viendo en las gafas y me estoy moviendo. O sea, ¿sí? Me estoy moviendo con el teclado. Tengo un... Yeah. ¿Sabes? Pero el ratón no me sale el puntero. Si te quitas las gafas en el monitor que tienes, automovilista te aparece en primer plano, ¿sí, no? Yo creo que sí, porque si no, no vería el juego. Bueno, a unas malas puedes poner lo del puntero ese con la vista virtual, como ya, estaba antes en el Project Cars 2, ¿sabes? Pero bueno. Yo es que el juego antes me ha pasado que lo he visto, pero no lo tenía en primer plano. Entonces he tenido que quitarme las gafas, ponerlo en primer plano y ya me ha pasado. Ya, te entiendo. ¿Entiendes, no? A ver, voy a salir, me cago en... Vosotros a lo vuestro. Con que te quites las gafas y mires en el monitor cómo lo tienes, ya está. Sí, pero no es eso, ya te lo digo yo. A veces, ¿sabes lo que pasa? Yo no sé, pero si me pongo las gafas rápidamente... El visor sí que lo pilla, si no es como que se queda atontado. Tío, qué cosa de verdad. Todas formas, con el automovilista, con la informática, ya sabes, aquí cada uno tiene sus mierdas. Con el puntero, si lo mantiene, claro, lo que pasa es que para asignar el control te hace falta el ratón, claro, te hace falta. Voy a ver si lo consigo. Pues a ver si no voy a poder ni entrar en el servidor, ya es que me descojono. A ver. La VR. Alma de cántaro, venga. Esto de la VR. Bueno, entonces lo del el Red Bull Ring no estaba previsto. Lo tenían muy calladito. Yo ayer estuve escuchando al Jardier este y decía que por estrategia de venta lo más normal es que metieran un circuito. Yo no sé si lo decía con conocimiento de causa, que ya sabéis que es un poco Es un pequeño embajador, ¿no? Sí, exactamente. Y dijo que lo más normal es que metieran un circuito. No sabía cuál, es pero... Sí, es que vamos... ¿Te acuerdas que te dije yo que decía la gente que en el tráiler se veía un circuito que no aparecía, no sé qué, ¿sabes? Ya. Algo había ahí, o se pensaba que podían meter un circuito o algo para darle algo más de chicha al pack, al DLC, y que la gente se animara más, ¿no? Es lógico. Uh-huh. Yo no reconocía a Red Bull Ring, o sea, en ningún momento. También es un circuito que, bueno, que no es bueno, que a lo mejor no salía, que a lo mejor no salía, eso es lo que quería decir. Pero Valencia que ya salía muchas veces. De hecho, en los últimos presentaciones de los coches, los últimos t-shirts y tal de coches, casi siempre era Valencia, yo creo. El Mercedes que he visto, tal, era Valencia, tío. Y no sé si salía Red Bull Ring en algún momento, a lo mejor era sorpresa. A mí es un circuito que ni fu ni fa, o sea, bueno, un circuito Valencia corto. ¿No lo llegaron a meter Valencia en las competiciones? Valencia sí, sí. No, sí, me suena que sí. Eso fue una de las actualizaciones esas importantes. Claro. Pero no creas que es un circuito, a mí el Red Bull me hubiera gustado más. Han dejado la GT World América, la han dejado colgada, tío. Han dejado ahí pocos circuitos y faltaba Sebring, faltaba Road America... hay cosas que no han metido. Mira, Sebring hubiera estado bien, sí. Pues sí, hay cosas que no han metido, tío. Y no sé, y meter Red Bull Ring, tío, hasta mete Magicurs, coño. Esto es total. Sí. A mí, Roza Aldanta, me encanta ese circuito. Tío, pues cosas de esas. O sea, hay cosas que no. Entonces se han empeñado a intentar meter la GT Europe. Pues ¿para qué sacas un pack de la GT América, tío? Si vas a meter. ¿Qué tienes? Indianapolis, Texas. ¿Qué más tienen ahí? Tienen pocos, tío. No tienen cuatro, yo creo. Tres o cuatro, no sé. ¿Pero dónde? ¿Dentro del juego? Sí, la GT World America del juego tienen. El de Austin. El de Austin, el Cota. Sí. El Cota este. Tienen Indianapolis. ¿Qué más tienen por ahí? Laguna Seca. Y tienen otro más, creo. Otro más. No creo que tengan más. Sí, tienen más, tío. Y joder, tío, no sé, te falta Sebring, no te falta Road America, que es unos circuitazos, tío, de la hostia, no sé. No sé, en fin. Y cuando saquen el de Nürburgring,
Bueno, el de Northlife. ¿Tú crees que, bueno, yo creo que sí, que sí. Van a meter algo más para alrededor suyo? Mm. O sea, no van a sacar un DLC con un circuito y ya toma por culo. Mm, probablemente metan un chef, un ¿cómo se no llama? Lo sé lo que meterán, pero meten algo tendrán CR7, que ponerlo. Vaya a meter un CR7 porque fijo porque faltan coches de la GT2. Seguro que metan algún par de coches de GT2 más. No creo que metan. Vamos a ver el Mercedes. Bueno, de hecho, el Ferrari que viene en el pack de GT2, que te viene como. No viene en el pack de GT2, ya está metido en el juego. Y el Lamborghini GT2 es el Evo, o sea, el que han metido en la última actualización, o sea, ya está. O sea, tampoco. Lo que, o sea, que en realidad son 6 coches lo que han metido en el DLC. Este es normal que tengan que meter un puto circuito, si es que, joder, se queda más pelado el. A ver cuánto vale. Yo espero que valga 12 pavos o va a valer 15, fijo. Hombre, ya tiene recorrido el competición, ¿no? O sea, está amortizado y tal. Yo creo que ahora mismo no creo que la gente se vuelva loca porque saquen un. O sea, creo que tendrán que ser un poco conscientes de que no pueden meter un palo gordo con el DLC, ¿sabes? Porque si dijeras que son los primeros, dices, joder, pues es contenido fresco porque casi no tengo y tal. Vale, metes uno de 20 pavos y tal, ¿no? Yeah. Pero ya hay mucho y como que la gente tampoco le necesitaba mucho los GT2 prefiero más circuitos y tal. Entonces, no pongan un precio bajo, la gente no se va a animar. Vamos, eso es lo que veo yo, lo que leo y tal, ¿no? Que luego la gente no sé lo que hará, pero eso. Bueno, jugad vosotros, que tengo aquí un problemilla. Sí, ¿no? Técnico. Se te arranca el coche, ¿no? No va a arrancar el coche, o sea, dale caña que ahora yo veo a ver qué. Vamos qué hago entrando porque... entonces, le doy inicio. Sí, que además he liado aquí algo con la cuestión. Vamos entrando y luego cuando puedas lo solucionamos, reiniciamos la sesión si quieres o algo. Vale, sí, exacto. Vosotros vais jugando. Venga, chicos, tranquilamente. Pues, entramos. Pues ya te digo, yo no sé, me imaginaba que fuera pelado el pack este en plan de que te vale 8 pavos o que de meter un circuito un poco más, no sé, es que no es de mis favoritos, sinceramente, pero bueno. ¿Se sabe el precio ya del DLC este, del GT2? No, pero he leído yo y no. El no Jardier este dice que entre 10 y 15 euros, que es lo que viene. No, yo creo que va a estar más cerca de 15 que de 10, pero bueno. Yo creo que 12, 13 pavos va a costar fijo. Y Northlife, yo creo que viene pelado, ¿eh? Northlife, yo creo que va a venir eso y a lo mejor te meten un par de coches. Sí, yo creo que el tema del CR7 este, el coche este, yo creo que lo tienen que meter al final, tío. Sí, acordaros de editar config para bajarle la ganancia del for feedback al coche antes de entrar. Sí, ¿no? Ah, verdad. Que si no, saldrá muy duro. Sí, verdad. Pero bueno, ya bueno, no sé cómo vendrá de serie, de duro. 60. Relaja avanzada. ¿Estamos de noche? No, las 2 de la tarde. La próxima. Pues de noche. Yo estoy, sí, de noche. Bueno, bien. Pues nada, a probar cosas así. Pues no sabía cómo se puede. Sí, a las 12 de la noche. Sí. De noche, totalmente. Tengo unas estrellas muy majas. Sí, a las 12, sí. ¿Y las luces? A ver cómo se encienden aquí, cómo las llevo para encenderlas. Joder, espérate, desnuda. Hostia, que va automático. Joder. A ver cómo. A ver las luces donde las tenía. Ahí va, estos son los limpias. Los limpias. Vale. Las luces donde las lleva aquí sin nada. Las luces. A ver. Espérate, que yo también tengo las luces sin configurar. ¿Esto tiene luces este coche, por cierto? No tiene luces. ¿No tiene luces? No tiene luces este coche. Claro, pues es que vale. No sé cómo va a defenderlas. Vale, nada, sin problema, salir. Sí, salir. Sí, porque... No, y a oscuras, a la luz de la luna, un poco mal. Y con un mechero no se puede ir. Vale, ¿cómo se cambia la hora de...? Volver a boxes, ya está. Espérate. Bueno, por no tener... Bueno, sí, porque tienes que configurar, sí, hay que salir. Sí, sí, edición. ¿Y por qué? Ah, vale, hora de inicio, vale, sí, lo puedes poner aquí, joder. Vale, las dos, ya está. Uh-huh. Ahora sí. Inicio, ya estamos. Dale otra vez. A ver, si voy a conducir, no, es esa de noche, no, tengo que salir y volver a entrar, supongo, sí, ¿no? Sí. Volver a boxer, salir... Mola el que no tengas que estar ahí abriendo puertos y mierdas, tío. Sí. Me gusta esa filosofía, tío. Espero que Assetto 2 lo tenga ya también. Ahora que yo haya conseguido abrir puertos. Ya. Al final conseguís abrir puertos, tío. Sí, al final lo conseguí, sí. ¿Cuál es lo que fallaba con el tema de...? Pues lo del tema de la... CGNAT, ¿no? El rango, el CGNAT, sí. Claro.
¿Problemas con la ejecución del juego o con la VR? Sí, sí, sí. El volante no me va. Hostia. Joder. Se me ha desconfigurado no sé qué. Bueno, yo lo voy viendo. Vosotros jugad y... Qué movido. No hay problema. Pues sí. Le voy a poner al 100 otra vez la dureza del... Y reiniciando el ordenador no se ha solucionado, ¿no? No lo he reiniciado el ordenador. Le he salido, he cerrado el visor y tal. Pero es que se me ha desconfigurado el volante. Porque me he equivocado, he tocado donde no debía. Y ya me acuerdo yo que la última vez, no sé si te acuerdas, homie, que vaya tela, porque no detectaba el volante. No me acuerdo qué coño hice. ¿Te acuerdas? Algo te pasó. Sí, ¿verdad? Pero no me acuerdo qué hice, no me detectaba, no lo podía... Algo, o sea, de hecho estoy entrando ahora en el... para calibrar el volante y no puedo. No me acuerdo qué hostias hice, macho. ¿Te dan problemas los USBs o alguna cosa? No. No. Vale, existimos. Vale. He tocado donde no debía y he quitado una asignación al volante. Y ahora no lo puedo volver a poner. Wow, ¿quién se la pegó por aquí? Y ya no lo detecta, además. No sé qué pasa aquí. ¿Esto qué tiene? ¿Es manual en H o qué es esta mierda? Sí, yo estoy llevando en H, pero vamos, a mí las levas también me funcionan, pero yo lo llevo en H. Vale. Vamos, me estoy jugando en H, que me parece que me gusta un poco más. No me acuerdo qué dice. La otra vez que te pasó, lo reiniciaste y me funcionó, pero ya no sé si... No, algo hicimos. Algo hicimos. Que nos estuvimos riendo un rato, decíamos, joder, puta automovilista, macho. Ah, el automovilista. Sí, sí. Hostia, pero... Pero a ver... No me detectaba el volante, ¿no te acuerdas? No lo podía configurar, no lo podía calcular. No me acuerdo. Vale. Espérate, que paro aquí. A ver... Pero estás ahora en lo de los controles, ¿no? Sí, estoy intentando arreglar que me detecte. Vale, ya me acuerdo. Hicimos. Ya me acuerdo. A ver, espérate que me voy a controles. Te tienes que ir a control, ¿no? Pero si tendrás esta. Dime lo que te sale ahí. ¿Qué te sale? Preajuste de control, editar nombre, copiar desde otro preajuste. Sí, restablecer predeterminados, tipo volante. Vale, siguiente. A lo mejor fabricante. Aquí había que poner otra cosa. Fabricante, ¿qué te pone en fabricante? Pues lo tengo en personalizado. Ponlo en Direct Drive Generic. Pues de la IA. Vale. Un poco locos, ¿eh? Vale. Y abajo te sale modelo. Sí, pero eso sale apagado. Eso no lo puedo calibrar. Sale volante de personalizado. A ver, ahora si lo voy a calibrar volante, ¿qué pasa? No. Lo muevo, tío, y no hace escucha, nada. Vete a... No, ¿qué pasa? Vale. Escucha, en las pestañas de arriba, vete a editar asignaciones. Sí. Vale, girar a la izquierda. Púlsalo y gira. Gira el volante a ver si te lo detecta. No. Nada, tío. Es que, pues en lo de control le dimos a... Otra, vamos, pero no, es que me suena a mí que tenías como un Logitech o alguna... No tenía Logitech, pero puede ser que fuera esto, que a lo mejor... ¿Quieres que mire yo cómo lo tengo, Sierra? Claro, lo miramos nosotros. Bueno, dale preajuste, bueno, tu usuario, ¿cómo lo tienes? En el preajuste... Espérate. Tú lo tendrás puesto el tuyo, configuración... Controles... Direct Drive genérico. Volante de personalizado. Sí, que sí, sí. Y ya está. Y debajo en modelo te sale en gris. Volante de personalizado. Exacto, a mí también. Pero eso no lo puedes tocar. No, porque ya lo tengo. Claro. Pero porque lo tenemos a lo mejor ya ajustado con con nuestro preset. Exacto. Tú a lo mejor pones en el preajuste de control de usuario. Yo tengo uno que pone Homey. Que es el. Sí, pues, yo tengo uno que pone. Pues pon otro que ponga nuevo, por ejemplo. Mira a ver. Y a ver si puedes. O darle a restaurar predeterminados o alguna cosa de esas para que puedas tú tocar. Venga, vamos a restablecer. Si ya total, ¿no? Si no te va, pues. Claro. Hago en la hostia, tío.
A ver, la bajadita, uy, la bajadita. Calibre el volante. Que va, tío, le muevo y no me muevo el logrado, no, ¿sabes? No te mueve. Es que yo no lo calibro aquí, lo calibro en lo de editar asignaciones. Vale, pues vamos para. Pero claro, tienes que tener esto puesto bien. Si no, no te detecta las asignaciones. Luego. Se detectaron múltiples entradas, no se asignó ninguna acción. Esto es lo que pasaba la otra vez. Esto es verdad, me acuerdo que lo miraste en un foro, foro de no sé qué. No me acuerdo qué dice, siempre me pasa lo mismo, me lo toca apuntar en algún lado. Que había un conflicto entre dos presets, entre un antiguo y uno nuevo. Y había que borrar. Ay, ya no sé. Ya, me suena algo de eso, sí, que lo miraste. No, lo miraste, sí, que le había pasado a más gente, sí. Me acuerdo, bueno, ahora, me estoy acordando ahora. Me puedo poner a buscarlo, porque no creo que tarde mucho en encontrarlo. Pero ya ahora mismo no me acuerdo. Yo sé, bueno, que había conflicto entre dos. Me voy a salir. Jugad vosotros, lo miro y ya está, y jugando. Y si no, pues luego hacemos algún aseto y se acabó. Joder. Ya mirar esto con calma. No sé, tío, se ha desmadrado. ¿Cómo se quita el volante de aquí, tío? Para que no lo vea. A ver. Tiene que tener una opción. No, a lo mejor aquí dentro ya no. Vale. Pues nada, voy a ver si. Voy a buscar la información, que sí, creo que lo encontré en algún. ¿Os va automático en boxes a vosotros? No, sí. Lo tenemos que. Yo lo tengo quitado. Sí, a mí sí. Ah, mí, bueno, sí. Claro, sí, bueno, lo configuras, es verdad. Lo configuras tú, ¿no? Sí, yo lo tengo que sale en automático, pero cuando haces un servidor, sí. Exacto, porque has puesto el server que salga el coche en automático. Ah, vale, vale. Eso vale. Me revienta, macho. Me pone. Sí. Con la VR es como. Sí. Como que esté pasando. A ver. Hostia. Estaba calibrando el volante. Buena bajadita, macho. Las primeras curvas. Madre mía. Vale. Odio ver el puto. Los putos brazos, tío. En VR está guay, pero. Sí, en pantalla ves el volante, tío. No mola, ¿no? No mola nada, tío. Duplicarte ahí. Hay juegos que te permiten quitar, claro, los volantes. Este lo permite, volante, lo pasa que no me he dado cuenta, tío. Y lo tengo puesto. ¿Mm? Y es que hay que salirse para. Por culo. Pues salimos si quieres, ¿eh? No. Da igual. Pero igual de malo. Lo que sí noto es que me va bastante. Algunas veces algún tironcito. No, noto fluido, o sea. No sé, los FPS van bien. ¿No? Hoy no es el día de automovilistas. No, el otro día pasó lo mismo, tío. Lo que pasa es que luego ya me acostumbré a la vista, pero no lo noto bien, tío. Wow, tío, he hecho un trompo en la horquilla esa en la que subes. No sé cómo lo digo con furia, que no veo nada del HUD. Voy pelado, voy sin información de ningún tipo, ni de la rueda, ni de posición, ni nada, nada. Y es que la configuración la tengo igual que en Project Cars, tío. Con la cruceta puedo sacar el HUD para que me dé otra información. Bueno, ¿qué tal lleváis el Richard Vance? ¿Lo seguís dando o no? Es que no juego. Pues yo simplemente juego poco, ¿eh? Yo sí que le doy mucho. ¿Sí? Casi te diría que es lo que más le doy. Lo que más le das ahora. Hostia. Sí. Sí. Yo me puse a jugar al Dirt, tío, y es que hay una sensación de velocidad. Que es verdad que el otro mola más porque el Hot Feedback es mucho más, sí, más guay, tío. Pero el Dirt, tío, es que es una pasada como se ve y con. Eso sí, sí. Eso es mucho más agradecido, es mucho más divertido porque es más agradecido. Es más juego, más juego. Vale, estar un ratito y pasártelo bien. El otro es más frustrante, ¿sabes? Tienes que hacerlo todo perfecto. Sí, yo me quemo mucho, tío, porque hay veces que voy muy bien, que ya consigo, sí, ir muy bien,
me van saliendo los tiempos, voy ahí pues más o menos en cabeza en algún rally de estos online que hacen, y llega una etapa en la que son unas curvas encadenadas de estas rápidas, y justamente llega una curva lenta, te pasas y justamente a la salida de la curva hay un árbol, a tomar por culo, revientas el motor y ya no arranca, super rally, por culo, y ya toda la mierda, ¿sabes? La mierda. Pero bueno, bien, está muy bien. O sea, las sensaciones que da son chulas, tío. Pero es que pero escucha, hay una cosa que yo no entiendo, que es como un juego de hace 20 años, tío, puede implementar un force feedback tan bueno. Tan bueno, ¿verdad? Porque es que yo cuando salgo de meta, tío, te lo juro de verdad, te lo juro de verdad, que es que siento como las ruedas escarban en la tierra. Seguro, sí. Siento las piedrecitas, tío. ¿Sabes? Y digo, pero si este juego tiene más años que el sol, ¿sabes? ¿Los saltos? ¿Los saltos? Y los saltos, tío, cuando pegas un salto, notas que vas volando. Es que pero es que notas cómo las ruedas bajan para abajo, o sea, todo lo que es la amortiguación baja para abajo, tío. Y dices, pero ¿cómo es posible que yo sienta esto en un juego tan antiguo, tío? ¿Cómo han podido hacer esto? No sé, flipo. Es increíble. Hombre, me he quedado hace mucho las físicas nuevas, las NGP estas, hacen también mucho ahí. El force feedback del juego era bueno, pero la han mejorado mucho, la han adaptado mucho a los tiempos de hoy. Claro, porque antiguamente que había G25 por aquella época, o menos. Sí, sí, o menos, sería que menos. Se ha terminado. Digo, ¿qué se me ha jodido? Me ha puesto automático y se me ha quitado el force feedback de delante. Dicho, ya se me jodió. Ya está, monitor, a ver cómo va. Hola, el 11, me cago en la hostia. Sí, no sé si salimos las últimas. Bueno, pues nada. 14 solo. Si he puesto 20 y tantos. ¿Por qué sale 14, tío? Porque, porque hay una opción que te dice jugadores máximos humanos, los jugadores máximos de la IA, algo de eso. Y a lo mejor, vaya, pues había puesto 20 y tantos, pero a lo mejor, no sé, al salirme y volver a entrar, no lo... Claro, entonces, tú si pones jugadores máximos humanos, pones 7, y a eso te quita de la IA, ¿sabes lo que te decía? Entonces, claro. Tienes que poner a lo mejor, si somos 4, pues pones máximo jugadores humanos 4. Entonces ya los demás te los rellena, ¿sabes? Claro. Cambiar la gasolina, no sé. Ahora mismo los slots que quedan son para humanos, ¿sabes? Vale. Amigo. La explicatoria finalizada. Bueno, pues nada, pues muy bien. Waiting for host. Nelson Piqué, Junior, el señor Piqué, chaval, está así. El del Crash, ¿cómo es? El Gate ese. El de. Oye, aquí esto. Oye, me ha parecido aquí ya, que esto. Aquí ya estamos a. Reiniciar, no se puede reiniciar. Vuelta a formación. Cago en la puta, eso se avisa que sale. ¿Qué te ha pasado? Me tienes que adelantar. Yo le he visto estrellado. Sí, claro, tienes que adelantar, que yo iba detrás de ti. Me cago en la puta. ¿Pero tienes daños o no? No, tengo puesto en solo visuales. Ah, pues venga, dale. Que presto, se avisa que esto. Me ponen ahí y tal, va en automático y de repente, pum, sin avisar. Lo has puesto con vuelta a formación y todo. Como venía, o sea, no, sinceramente no. Y lo que no me ha dado tiempo a mí es poner los litros de combustible. Yo no sé cómo. Bueno, sí, llevo de sobra, llevo 87 litros. Sí, hasta los jetes llevamos ahí. Voy para allá, hostia, que de coches hay. Voy para allá, chicos. Venga, yo te espero por aquí, me tienes que adelantar. Mira, si te parece. Tienes de un tal Hibernon Cisne, es la 10, el 10. No, me ha metido 15 segundos, ¿eh? ¿De qué? ¿De penalización? Sí. No me jodas. No va a salir ya. No va a salir, me he estampado. ¿Sierra? ¿Cómo va, Sierra? Bueno, he reiniciado. Creo que es que ya me acuerdo, había que girar el volante y volverla a poner en el centro o algo así. Sí, como calibrar, ¿no? Sí, pero no es girarla a la izquierda y darle al OK. Sí, había que dar que hiciera a tope. Y volver al centro. Ya me has adelantado, ¿verdad, Rodri? Sí.
Me parece, bueno, vamos a ver. Vale. Mola que calienten las ruedas, tío. Sí, calientan las ruedas los de la IA, ¿has visto? Sí, está guay, está muy guay. Está muy guay, tío. No había visto nunca en ningún juego que los de la IA calentaran las ruedas, fíjate tú. A mí me llamó mucho la atención el primer día que lo puse. Calentar frenos. ¿Estáis empezando la carrera? Sí. Vamos, en la vuelta a formación estamos. Yo voy a ver que si lo consigo poner en marcha, aunque sea para dejarlo ya. ¿Cómo pedardean, chaval? Funcionando. Mantener posición 13. Si yo tengo que estar atrás, me tienes que adelantar. Me tienes que adelantar. Sí. ¿Y eso por la salida que has hecho? Probablemente. Sí, yo creo que si pierdes. Adelanta, homie, adelanta. Pero es que a mí no me dice nada. Sí. A ver, a mí me dice mantener posición 11. Ah, sí, sí, es verdad, a mí me dice mantener P12. Claro. ¿Va el safety car adelante o sí, no? No, va detrás, el safety car pone parada. Sí, va adelante, yo creo, ¿eh? ¿Y hay safety, no? ¿Hay safety car? No. Sí, has puesto, bueno, no. No creo que me voy aquí en la vuelta a formación. Prepárate para no lo has puesto. No. ¿Para ese chical también aquí? Sí. Qué bueno. Pero en las. Es que me he fijado en las reglas que has puesto y en las reglas no. Bueno, que salimos, chavales. Pero no. Estar está. Vamos allá. Go. Penalización. Por conducir demasiado despacio. Tócate los cojones, ¿qué te parece? Uah, trompo en la primera curva. Sí, señor. Qué agresivo ha sido, Jesús. Sí. Te he visto. Ay, que has querido meter ahí el morrito. Sí. Drive-thru, tío. No pensaba que me vaya a coche tan duro. ¿Qué te parece? Drive-thru. Sí, tío. Por conducir demasiado despacio me ponía. Pero eran hijos de puta. ¡Pasa, maestro! Hombre, Wichardo, ¿qué tal? Anímate, que estamos en el Automovilista 2 y tú lo tienes. Venga. Estoy de modificaciones en el cockpit, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, hasta la semana que viene así no puedo. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo lo de... A ver cómo te explico yo. Lo de... La manta esa de los vibradores. Sí. Sí. Pero lo quiero hacer de tal manera que tenga que enchufarlo al cockpit. Tengo que poner estoy poniendo la caja en el cockpit. Y con cables de RCA, de estos de audio. Sí. Para luego desconectar y desconectar solo. Claro, porque si no es una movida. Ya. No, cada vez que me ponga eso es un rollo, tío. Digo, tengo aquí medio desmontado. Esperando a que esta semana compraré lo que me falta y montarlo y eso. La idea es que yo enchufe el cockpit. O sea, solo como cables estos de audio. Hostia, de RCA, así, meter y ya está. Y lo alimento por el cockpit. ¿Y vosotros qué? ¿Automovilista ahí a full? Automovilista, estamos. Oye, que el RF ya se ha hecho forofo, ¿no? Mi juego favorito, el mejor juego del mundo. Lo que pasa es que hoy le falla a Sierra, me cago en 10. No jodas. ¿Qué le pasa a Sierra? Le pone más técnicos. Nada, bueno. El volante, que tengo un poco los cojones, pero creo que ya lo estoy arreglando. Vamos a ver. Joder, la verdad que este juego para jugar online entre colegas con ella está de puta madre. Sí, está muy bien, ¿eh? Además que no te complicas la cabeza, tú. Venga, ni puerto ni nada. Metes silla, metes pistas, te cuentas y a correr, y fuera. Oscar Fomi. Hola, qué cabrón. La que te ha hecho. La que me ha hecho. Te he visto retro. Qué cabrón. Yo no creo que os coja ya. Bueno, a mí me han. Bueno, vaya descojono. Pancho, la de la gitana, la quería hacer yo. Ya me funciona el volante, pero como él le daba a quitar la configuración. ¿Ya te funciona, Sierra? Se ha desconfigurado todo. Sí, el volante ya funciona, ahora no funciona lo demás. Vamos a ver, un momento. Hostia, sí, pongo. Emulando 24 horas, Rocío, ¿qué vais a hacer? No, estamos en Batur con unas furgonetas. Ah, bien. La Copa Montana. Oye, pues también. No las había probado nunca, pero están bien, tío. Un poco así, en plan poco, pero. Pero son divertidas, tío. Uy.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué hostia me está! Menos mal que tiene bordes esto. ¡Uy! Joder, qué cerca pasó, tío. Qué cerca pasó, tío. Ya, ha habido ahí... ¡Oh, oh, oh! Bueno, voy a hacer el drive-thru, porque si no... ¿Te nota blandito? Ya también le pasó, ¿no? Con el drive-thru. Te nota blandito, bueno, la dirección. También tuviste que entrar a hacer el drive-thru, sí, el otro día. Sí, sí. Me gusta mucho, el aficionado. Sí, sí. Que digo que se nota blandita la dirección de este coche, ¿no? No se nota muy dura. Sí, sí. No tan dura como la del otro día, así que de los DTM. Qué cabrón con el puto drive-thru, tío. Por conducir despacio, tío. Puta, a salir del pit, ¿no? Te has jodido. Sí, me he estampado, me da conducción automática y de repente manual. A ver, pues me he estampado, sí. Claro. No han avisado. ¿Que ya probaste los, el automovilista, los LMPT1s de esos, los LMP1? Sí, están bien, están bien. Bueno. Están bien, vamos a ver. Me gustan más los de Project Cars, tío. Son muy parecidos, No tenemos. Voy a hablar que hay una oportunidad al Project Cars ese, ¿no? ¿Esto ya, ¿es ese que ya no lo venden o si ya venden? No lo venden. Ah, no lo venden, ¿no? No lo venden. Pero bueno, el Steam está. El Steam está. Yo, ¿no? Ese sí se puede jugar, ¿no? Es que tengo yo de Steam. El de. El que es gratis, además. Que es el Infierno Verde con Paganis, tío. ¿Ah, sí? Sí, el Project Cash. Ahora te digo cómo se llama. Es gratis, es free to play. Ni idea. No lo sabía. ¿Sabías tú eso? No. Sí, pues tiene VR y todo. ¿Sí, no? Sí. No sé cuál, ¿eh? Eso será el 1, ¿no? No. Eso sacaron hace tiempo. A ver, ahora lo busco. Yo tengo aquí la librería. Project Cars Pagani Edition. Este, ¿no? Hostia. Este es gratis, este. No lo sabía. Y te trae el Infierno Verde y Paganis. Qué bueno. Y, oye, tú. Sí. A ver si lo encuentro aquí en Steam, ¿bien? Project Cars Pagani Edition. Lo tengo a Jesús ahí oliéndome el ojete. Porque eres tú, ¿no, Jesús? Sí. Soy yo, sí. Lo voy a traer a ti, sí. ¿Qué le pasó a ese juego para que no lo quiten del mercado? ¿No hay servidores o qué? Se fue al carajo, claro. Lo sacaron el 3, fue un fracaso total. Sí. Y se fue al carajo. Joder, ya, pero no sé, pero... No sé. El online no cojo su fuerte. Tampoco. Tenía mucho contenido, muchas pistas, mucha hostia. La vida dio que sacó una modificación, no sé quién, el Jack Spade este. Con una modificación del Force Feedback, porque también tenía muchas carencias en cuanto al Force Feedback. Ese juego se veía muy bien, se veía igual que este, igual de bien, con muy guay, con el lift track y tal, tenía muchas cosas muy guays, algún circuito con láser, alguno había por ahí, pocos. Y qué pasó, tío, pues que carecía de personalidad muchos coches, tenía mucho contenido, pero había muchos coches que eran inconducibles, tío, y tenía un error muy muy gordo. De hecho, no sé si en algún vídeo que me habéis visto que digo, ya he hecho un Project Cars, ya he hecho. Es que cuando te dan, tío, te das la vuelta, te giras. Siempre que te ibas a estampar o te daban, tío, te dabas la vuelta, te quedabas girado. Te enroscabas, ¿no? En sentido contrario, te quedabas. Y, y lo peor era que una vez que girabas, o sea, el coche se te iba de culo, llegaba un punto que la zona gris, que es lo que se llama la zona gris, era incontrolable. Pasaban ciertos grados, yo que sé, 45 grados. A partir de 45 grados el coche ya no lo controlaba. Da igual qué coche fuera. Estaba fatal hecho. Eso mejoró un poquito con el Force Feedback este del Jack Spade. Pero claro, y a mí había coches que me gustaban mucho, los LMP, por ejemplo. Vamos, está lloviendo. Está empezando a llover. Sí, qué suerte tenéis. Han caído 4 horas, ahí me veis. Pero no. Que el 3 esté a la venta y el 2 esté, muerto, desaparecido. El 3 fue ya, lo hicieron en plan arcade. El 3 fue en plan arcade.
En plan... Compré el nuevo bajé pirata, lo probé y lo instalé normal, al minuto siguiente. Normal, horrible. Sí, no, no, horrible, ¿no? Plan sí, arcade, no. Arcade, lo que es un juego arcade, tipo... Es una cosa inexplicable aquello. Sí, so, yo creo que lo pillaron otros, tío, la franquicia y se la cargaron. Quisieron hacer algo accesible para todos los públicos y pasaron de ser intentar ser un simulador que ofrecía la hostia a ser un juego super arcadísimo, ¿eh? Que no lo quería ni nadie ni llegar con un palo, ¿sabes? Hostia, empieza a llover, cuidadito. Cuidadito. Sí, a todo el mundo contento es complicado. Pago en la puta, sí. Te lo has dado ahí, ¿eh? Hostia, sí, se sí. Está lloviendo ahora ya. Sí, sí, está empezando a llover. Oye, una pregunta, los ¿cómo lleváis las ruedas? Gastaditas. Vale, es que digo, ¿tengo un bug o...? No. Le puse que, llevo, que hubiera desgaste. No sé cómo la llevo porque como no tengo hat... Pues yo es que he hecho una frenada en la horquilla de la bajada, o sea, me pasa una cacho pasta de frenada de la leche y veo que empieza esto a vibrar, digo, ¿qué pasa aquí? Y miro las ruedas y es que las llevo ya gastadas y con planos y con... ¡Buah! Sí. La derecha delantera la tengo jodida. Igual que yo. Sí, sí, así que a lo mejor hay que meterse para cambiar ahí. No se puede cambiar ruedas, ¿tú? Sí, por poder puedes. Hombre, no está puesto el obligatorio de... No está obligatorio, ¿no? Bueno, yo todavía no noto que se vaya demasiado. No, pero yo ya tengo el parabrisas bastante... Tengo que dar a los limpias. Sí, yo le doy. Yo no le he dado las limpias y lo veo todavía bien. Es que es por trozos del circuito, ¿eh? Uh-huh. No es en todo el circuito a la vez. Sí, es verdad, ¿eh? Está bien hecho, tío. El light black está guay. En el red car también le pasa lo mismo, tío. Y a mí, hostia, tío. Aquí en esta parte... Y se van haciendo charcos, tío. Sí, aquí sí, llueve más, sí. Uy, sí, sí. Toca el piano y... Uy, porque el latigazo me ha pegado. Sí, sí, se van haciendo charcos. El light track está muy bien hecho en este juego, tío. Pepino, automovilista 2, Sí, pero que vamos, pepino, que el cars, que el light track es que es lo mismo. Pepino, sí, pero el calla no está a la ventana. Eso sí, de verdad. El Saxo que ha vuelto como youtuber, vi el otro día un vídeo y dije que estaba encantado con el automovilista 2, que le parecía una pasada. Sí, ¿no? Ha vuelto. Mira, esta gente, todo lo que sale nuevo es una pasada, tío. Yo no sé. Sí. Todo. Todo lo que sale nuevo es una pasada, Jesús. Y luego la gente lo compra y luego todos se quejan que es mierda. Ya, pero me dijeron que era una pasada. Sí, pasa eso un poco, ¿no? Que hay mucho hype de cuando hay una cosa nueva pues está y luego bien. Dice... Como llueve, ya no mola tanto. Sí, llueve de más aquí, Joder, lo que decías tú con el LFM, ahora todo el mundo el LFM hace otra cosa, o cómo era, o esa mierda, sí, ¿no? Sí, pero ya hace cuatro días ya he visto que ya no hay tanta gente en el LFM de hace otra cosa. Y ya han metido mods de pago. ¿Sabes? Ya no hay tanta gente. Al final sí, donde hay gente es en el del MX-5 y en el Clio. Gratis, ¿no? Pero luego te vas a los CCR con el Cupra y a los otros, los MDH o los LMP3 o no sé qué historias, y ya hay 20, tío, ya no hay 100 y pico. Ya hay 20, 28, 25. Ya se ha ido el furor de los primeros días, como pasa con todos los juegos. Pues llevamos en esto todos un montón de años y sí. Sabemos lo que pasa. Vale, un juego nuevo y la primera semana todos Dios jugando a él. A los cuatro días ya no hay ni Dios. El Day Before, ese fue el que rompió el bote ahí. He visto una noticia que pone oficialmente Day Before ha muerto. Al día siguiente sacar el juego a la venta, cerrando la empresa. Eso sí que esa la rompieron, tú. Es así, ahora igual la gente que prueba el Red, tú ya probaste el Red Sport ese, ¿no? El RF. Sí. ¿Lo hiciste vídeo o algo o no? Creo que sí subí algo por ahí, sí. No me aportó nada nuevo. ¿Y qué va a aportar? ya, es que está todo inventado, es que GT3 sí. Es y lo hice no verde. De hecho, es que además era una beta que estaba muy. Tenía que pulir mucho. Y voy a romper una lanza a favor de Automovilista 2. Voy a romper una lanza.
¿Qué es lo que decía el RF? ¿Qué categorías de mierda son estas? Hay sudamericanas a doblata. Sí, pues estamos jugando con una de ellas. Es de puta madre, tío, y se salen de lo de siempre. Todo el mundo hace lo mismo. Eso es lo que le acabo de decir yo a Roderick hace un rato, digo. Pero si es que lo que mola de esto es que te coges un escarabajo. Claro, tío. Un escarabajo de los 70 y te echas una carrera que es unas risas. Bueno, me parece que ya me funciona, ¿vale? Creo que voy en llanta ya, hasta el año pasado. Yo voy a dar una vuelta por Nürburgring con un metal morro de estos. Metal morro. Metal morro. Que sí, que es el hermano rarito de Project Cars, sí. Eso es. Está claro que el atractivo de este juego es que es totalmente, como decía el Delta, que... pues tiene ahí circuitos. Te lo has dado contra el muro, Roderick. Te he visto por el retrovisor. Te delatan ahí. Tiene circuitos, tío, que los conocen en su pueblo, ¿sabes? Sí. Delatan, tío. Lo que pasa es que también. Hermano Rodríguez, no hay uno ahí. A mí, por lo menos, me pasa que estás acostumbrado siempre a correr los mismos y no te animas a probar circuitos nuevos de esos. Y luego están algunos tan fenomenal, ¿eh? Seguro. Patito. Pero, por ejemplo, lo que digo yo, ahora el Ring Sport todavía no está a la venta. Cuando salga a la venta, ya sabemos el contenido que va a tener. GT3s, Fierro Verde, Nürburgring, Spa, Laguna Seca. Pero coño, Robert, ¿no estás cansado de estar siempre en los mismos sitios? ¿Cómo se va aquí el coche? Pues, sí, pero ya se va la curva ahí. Pues ya no paro, ya me he ido. El otro día, el domingo eché. No, el sábado. En R Factor 2, no sé qué tanto le gusta a Roderick. Estoy apuntado en una, bien, en una competición de SimRacingGP.net, que son los sábados, que es de la Porsche Cup. Y corrí en un circuito que no había probado en mi vida, el circuito de Dijon Prenan o algo así, donde la mostaza de Dijon. Sí, y está muy chulo el circuito ese, me gustó. Me pasé muy bien. Uy, ¿cómo se va esto? Tengo la rueda delantera derecha. O sea, no tengo ruedas. O sea. Estoy pillando al siguiente, no sé quién será, si será de la IA, supongo que será de la IA. Voy en triciclo, chaval. No, soy yo. ¿Eres tú? Sí, soy yo. A ver, aquí hay una cosa. No sé si os pasa, no sé si os pasa, pero en los limpiaparabrisas no quitan las gotas, o sea, hay gotas una cosa que han corregido, pero no de todos los coches. No del todo, ¿no? Sí, de algunos. O sea, yo estoy viendo las goticas que pasa ahí en la escobilla, pero no. No. Ay, va, que me voy. Madre mía, si es que no tengo ruedas, si esto vibra. Claro, sales allá full, no, es que no se puede. He hecho unos atajos y no. ¿Has entrado a cambiar? Sí, he entrado a cambiar, pero si te digo, no he dado ni media vuelta y ya me he comido un cuarto de rueda. Esto no lo entiendo. Yo como no lo veo. Tío. Madre mía. Madre mía, qué hostia me he pegado. Y el Crew Chief me dice que las ruedas están frías. Si no, no sabría cómo están. Bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, a quedar aquí. Tío, no sé, he debido entrar a boxes y me han puesto otra vez lisos. Son gilipollas estos tíos. A ver. Despídelos a todos. Buah, tío, sí. Uy, ¿cómo no se me va, joda, tío? No me joda. Buah, yo entro. ¿Cómo se va? Ah, vale. Pues yo voy a aguantar yo, con la... Vale, eres tú aquí en mitad, cruzado. Yo me meto a voces, aunque sea un... Es que en esta curva se almacena el agua y patina que no veas el coche, ¿eh? Ahí. Pero no patina por todos los sitios igual el circuito, ¿eh? Es que aquí patina mucho más. Sí. Eso está muy bien hecho. Sí, está muy bien hecho. Sí. Uh-huh. Dios mío. Yo voy para arriba otra vez. Dios mío. Pues bueno, yo voy con eso, estáis locos. Sí, no, yo estoy en tequio. No, yo voy sin ruedas. Yo voy a seguir con mis lisos. Estoy llegando unas hostias. Y el que me esté viendo en Twitch, y hay alguien, tiene que estar disparando. Twitch. ¿Estás en directo, qué? Hombre, por supuesto. ¿Qué pasa, público? Ese público ahí. ¿Quién es a los martes, público? Vamos. A ver si entro, que antes me comí la línea de golpe.
Hostia, hostia, no entra, no entra. No entra. ¿Pero qué le pasa? Hostia, ponedme de lluvia, chaval. Ponedme de lluvia, ¿qué? Pues van a implantar el, en la Richard Mans para VR el... ¿Cómo es ese que andáis? El plugin de VR que andáis vosotros. Ah, el... Sí, el que utilizaba yo antes. El Composite este. El Open Composite. Ese. Van a agregar ese también. Ajá. El Open Composite y... Luego también... Es que estoy yo en el Discord del tío ese. De aquí pone las mejoras ahí que me están sacando. Sí, señor. A VR le están metiendo mucha caña. Ahora a ver si meten ya un parche o así, ya en plan... Open XR se llama, ¿no? Open Composite. Sí, bueno, OpenXR, Open Composite. Y Open, ahora implementado OpenXR Support. Y luego también que han arreglado el Steam VR con Vulkan. Ahí que lo han arreglado y lo que le pasaba al Homey. La corrección del bloqueo del horizonte, la mierda esa que le pasaba al Homey. Eso en el 051. En el 051. Sí, lo que pasa es que vosotros tenéis ahora el 045. Yo no sé. Digamos que han metido oficial en el launcher, 045. Pero el tío ya va por el 052. Supongo que cuando arregle todo esto, pues habrá un día un parche en el Richard que meterán ya actualizado todo esto. El OPE, claro, pero yo puedo poner el. Yo puedo descargar el 051 o el 052, sí, ¿no? Y sí, probar, es, ¿no? Sí, eso es. Eso es. ¿Qué tal con el secuencial ahí? ¿Ya las probaba ahí? Sí, muy bien. Estoy súper contento y súper flipado. Sobre todo súper flipado. De una inversión de la hostia, el secuencial, Ya ves, tío. ¿Lo compraste? Sí, el de la AliExpress, ese. AliExpress, pues que tengo yo, es el pepino, pepino. Me ha salido por cuatro putas perras. Ya ves, es que... El de Sierra también tiene ese, ¿no? El Sierra también tiene ese. Sí. Para ello lo compré más caro. Este tío lo ha pillado por... ¿Cuánto lo pillaste, tío? Por 35 euros. Joder, 35. A mí me costó 47 euros. Ya dejó de llover. O sea, lo ha pillado, pero vamos. Digo, buena oferta, pillado, joder. Joder, ya te digo, por lo que me costó, me da una inversión que te caga, ¿sabes? Supongo que el que cueste 150 euros o 200 tiene que ser eso... Pues mucho mejor, ¿no? Pero yo pues que no, sé. Pues no, señor, lo mismo. Vete a saber, igual es lo mismo. No lo sé, pero vamos, que por lo que me costó y entre que voy con la VR, que yo no lo veo, pues... Claro. ¿Sabes? Yo veo el del coche. Sí, yo oigo solo lo oigo. Pero veo el del coche de verdad, el que voy dentro, ¿sabes? Y yo qué sé, tío, no sé qué... Que no me lo... Si lo hubiera sabido, no me lo hubiera pensado tanto, ¿sabes? Porque dices, va, seguro que es una mierda, es tirar el dinero, porque no sé qué, no sé cuántos, y total, no, para cuatro días que lo usas, y es que te va a dar igual, es otro trasto más aquí, montarlo, un cirio, no sé qué, pero que no, tío, que no, súper contento estoy, súper contento. Y yo tengo el de Bildo Estómago que mandó uno, y clonk, suena ahí, clonk, y está guapete. Y luego eso, que te obliga a soltar una mano en el juego, que eso también que es la polla. Sí. Te obliga a soltar una mano y ya cambia la película mucho ahí. Ya ha salido el sol otra vez. Yo voy a volver a entrar en boxes a cambiar ruedas. Es como la caja de NH que tiene el RF, la china. Esa, a mí me gustaría probarla, ¿eh? Está cojonuda, tío. Yo la compré y aún no la he instalado todavía. Pues, además tú tienes la Tube Master, ¿no? Sí. No, Jesús. Sí, como el de Homey, sí, el de True Master. Tú tendrías que dar la opinión, a ver, eso y comparar con el True Master, a ver. Que igual no hay mucha diferencia, ¿eh? Si es como el secuencial ahí me parece cañero, ¿eh? Yo lo compré por el tema de que se convierte en secuencial muy fácil. Ajá. A ver qué tacto tiene el H, el ref dice que está contento con él. Me gusta, la gente, a ver si lo monto este verano. Lo compra y dice que está de puta madre, tío. Sí, a mí me gusta. Puedo hablar, si quieres, un poquito más y tal. La IA no la ha visto. Hola, Enrique se ha comprado, ¿eh? le estuve explicando a Enrique que me estaba haciendo la mierda esa, lo de esto de Wallapop, la manta esta de los vibradores. Sí.
estuve comentando a Enrique, ¿eh? Coge el tío y se ha comprado el de... ese uno que venden, vale 200 pavos, 210 euros. Uh-huh. El H... ¿cómo es, tío? HF8, no sé. Es qué. Y algo así, sí. Joder, dice que está de puta madre, ¿eh? El Iñaki también lo ha probado y... todo loco, ahí, guau. Esto, la siguiente compra es, pues, hostia. Hostia, ¿están flipando? ¿Sí? Sí, sí, están flipando con la mierda esa. ¿Un chaleco o qué es? No, es un áptico de estos. Una, sí, una funda para asiento que tiene 8. Ah, para asiento. Ocho, tiene 8 body sacas pequeñitos. Tiene 8. 4 para el culo, creo, y 4 para la espalda. Sí, señor. Sí, sí, sí. Y, joder, están flipando, tú. Que es la hostia. Todo emocionado, ¿sabes? Ya, si al final te puedes ahí a ver cosas para mejorar lo que tienes, es ahí un no parar, ¿eh? Sí, es un no parar, sí. O sea, siempre hay algo, tú. Es un no parar. Hay un montón de periféricos. Joder. A ver si le quito a mi colega el aditivo, tío. Y ya terminó el copy, tío. ¿Cómo le ha quedado? Flipas, tú. Madre mía, lo que se ha hecho el tío. Y luego, luego jugando... Ah, que se hizo lo del Motion, ¿no? El, sí, 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 bonito, sí, ¿no? Sí, sí. A ver si me manda fotos y un día os las enseño. Pero que flipas como le ha quedado, ¿eh? Pero que flipas, ¿eh? Y luego el tío... ¿No está en movimiento? Sí, sí, todo, desde cero, todo, todo, todo. Hostia, le ha metido body shakers, le ha metido movimiento, le ha metido vibradores en los pedales, le ha hecho un salpicadero de madera ahí al cockpit, ahí con pantallas y la hostia. Una flipada, le ha quedado que flipas. Que flipas, tío. Y luego no juega una mierda, luego no. Es malísimo, tío. No juega nada. Aseto Corsa tiene que ir con todas las ayudas activas, con todas activas. Y con la línea de la trazada y la hostia. Si no, no da una. Pero sí, flipas como el ingenio de la gente, ¿sabes? Lo que te voy a decir, que. Y hay con LEDs y la hostia, las revoluciones y. Pues le ha hecho que flipas, tío. A ver si va a ser más ingeniero que piloto. Ese le gusta más trastear que conducir. Eso es el rollo del aditivo. Que le gusta más trastear que... Claro, que correr. Que correr. Pero luego lo pone y disfruta, el tío flipa, ¿eh? Flipa. Es la hostia, me suele mandar vídeos así. Bueno, me hace directo y me pone los vídeos. Y tiene ahora un niño ahí de... ¿Qué tendrá el hijo? Igual 6 meses o así, o 7 meses o... Y sube la madre ahí en el cockpit y la hostia y a conducir y el crío ahí coge el volante y la hostia, el niño ahí con 6 meses ahí y el niño flipa porque el asiento se mueve y la hostia y pasa del muro. Ves la cara del crío y el crío está flipando y dice, ¿esto qué es? La hostia. Flipas, tío. Y eso, y si solo tiene el asiento Corsa y el D-Rally y no jugar poco, trastear todo. Ay, va, Rodrik, te la has dado otra vez ahí. Hijo mío, están los cruzados ahí. Los cruzados. Yo, tío, no sé. Yo me he ido a boxes. Tengo los ingenieros estos o los... la cuadrilla que me he agenciado aquí en los boxes, que son un desastre. Sí. Pues yo no he entrado en boxes todavía, ¿eh? Pues yo tres. Y yo no sé qué he hecho en la última que me han metido el lisos delante. Y no sé qué me ha hecho de los de atrás, pero que he salido con los neumáticos de atrás al rojo vivo. Joder. Al rojo vivo. Y claro, he hecho un trompo en la primera curva, claro. Y ya, pues se me ha desgastado medio neumático y ya nada. Sí. Ya voy desllantado. Yo es que no he entrado en automovilista, no he entrado nunca en box y a cambiar y eso. ¿Qué te ha pasado, Rodri? ¿Pero por qué la marcha quinta a veces que me va como en las revoluciones más altas que la cuarta, tío? Son fallos mecánicos, a lo mejor, pues. Es que yo no sé lo que habrás hecho en la... No sé. No sabemos si es un bug o fallos mecánicos. Sí, claro, sí. Yo hay veces que no sé si es un bug, tío. Misterio. A mí me pasa el automovilista 2 ese. Las veces que he jugado, hay algo raro con las ruedas, tío. Y sí, pones automático, sí, sí. Pones automático, exacto, ¿no? Y parece que va bien, tío. Y luego cambias a lisos, así, y... En una vuelta yo me quedo sin ruedas. En una vuelta, ¿eh? Exacto, sí, sí, sí. Ahí hay algo, tío. A mí me pasa eso mucho. A mí también. Y no entiendo qué es, tío. No sé si es que hay un bug cuando cambias de automático a liso o hay algo ahí que no... O sea, tú cuando pones el compuesto no lo pongas en automático. Ponlo en lisos.
Porque si lo pones en automático, no sé qué demonios hace. O pasa algo, o te pone duros, o te pone de lluvia, o te pone... No sé, o algo pasó. Algo pasa. En una vuelta me quedo sin cubiertas, tío, así, sin más. Una vuelta. Primera frenada, bloco. Pues, segunda frenada, bloco. Y la tercera ya, sin ruedas, ahí. Exacto, igual, sí. Te queda un tercio del neumático, tú. Esto no puede ser serio, tío. Este juego no es para jugar en serio. Ya. Yo no sé si te lo puse en algún comentario a ti en tu vídeo o lo que sea, pero es que este juego no es para hacerlo competitivo, porque con esta cosa no puedes hacer nada en serio, una liga. No, tío, esto es porque para quedar con los amigos y venga a echar un rato y ya está. A mí lo que me gusta, creo que me extraña, es que venga del automovilista 1, que en teoría era muy simulador, por lo visto, decían. El 1. Pero que es que esto offline no te pasa. Pero vamos a ver, ¿sabes lo que pasa, Jesús? Automovilista 1 tenía... Esta gente no desarrolla sus motores. Entonces, Automovilista 1 tenía el motor de Refactor 1. Y Automovilista 2 tiene el motor de Project Car 2. Ya. Esa es la diferencia. Vale. Ya no solamente que haya bug o que no haya bug, sino las sensaciones... El volante y tal. O sea, es decir, conducir Automovilista 1 es muy parecido a R-Factor. Muy parecido a R-Factor. A R-Factor. El 1, claro. Ajá. Porque es ese motor. Si realmente ya. Automovilista venía a ser una especie de mod de R-Factor. ¿Ah, sí? Hostia. Sí, eso decían, ¿no? Que por lo menos esta gente, los de Raiza, empezaron haciendo mod para R-Factor. Y entonces al final le dijeron a R-Factor: mira, tío, hemos hecho el 2, me imagino yo. Toma el 1 y haz con el que se te muevan los cojones. Y entonces lo empezaron a meter trabajo, a meterle tal y a mejorarlo, ¿entiendes? Pues un poco como lo que están haciendo con Assetto Corsa ahora toda esta gente, con el Pure y todo esto. Ya. Entonces, claro, Automovilista 1 y antes de ese, ¿cómo se llamaba? Stock Car Stream, porque bueno, le cambiaron el nombre, pero venía a ser el mismo juego. Básicamente era R-Factor tuneado. Ya. El 1. Entonces, claro, ¿qué sabe esta gente? Sí, no, si no te digo que no sepa. Pero claro, cuando ya te has pasado al Automovilista 2 y el motor es de. Y es Project Car 2, pues es Project Car 2. Para lo bueno y para lo malo. Sí. Los gráficos se ven excelentes. Tengo ahí la imagen de Jesús ahí. Es que se ve muy bonito. Tío. Claro, tío. Está optimizado, que flipas. Sí. Y luego... Pero no puedes decir que este juego tenga las físicas y las sensaciones y tal como Assetto Corsa o como R-Factor. Coño, no, tío. Bueno, pero es amigable, tío. Sí, pero pues lo que dice Homie, nos juntamos aquí, nos echamos una risa, echamos una carrera. Claro, que además, tío, es poco exigente, que además te permite hacer el bruto. Que además, ¿sabes? Y si no te lo quieres tomar muy en serio, es cojonudo. Sí. Sí, eso no te lo discuto. A la IA la hemos llevado. Sí, llevo un montón de horas aquí. O sea, que quiero decir que yo le he hecho ratos y tal, y es divertido y tal, pero es lo que es, coño. Yo alucino mucho. Cuando la gente dice, es el mejor simulador que tal. ¿Qué coño es esto? O sea, vamos a ver, no, esto es un juego pues para pasar el rato. Un juego de coches, como dice Roderick. Lo que pasa es que tú ya sabes que yo sí que diferencio un simulador, no porque simulador quiera decir que es como la realidad. No. Es que la propia palabra lo dice. Simulador, es decir, estás tratando de asemejarte. Y hay algunos juegos que se asemejan más a la realidad y juegos que se asemejan menos. Ninguno nunca va a llegar a ser la realidad. Joder, eso es evidente. Pero algunos se asemejan más que otros. O es la sensación... Luego esas son sensaciones también subjetivas. Entonces yo llamo simulador al que más, en mi opinión, se asemeja a la realidad. Ya está, no es ni mejor, ni peor, ni nada. Simplemente es, bueno, una distinción por entendernos entre los que jugamos a estas cosas. Sí, es verdad que... Bueno, que no hay caravanas ahí aparcadas, macho, a la izquierda, en el circuito este. Madre mía. Son muy hippies los australianos, sí. Sí. Pues nada, esto que no, se termina esto, tío. 2 minutos todavía queda. No sé, como yo no veo nada aquí... Una puta pesadilla. Yo os estoy esperando ya aquí en North Life. Lo dejamos ya, Sí. Tú, Rodríguez, has salido ya, ¿no? Sí, ya. Luego también ya has visto el bug ese, ¿no? También. De poner las pistas que no tienes, ¿no? Venga, sí. Pues cambiamos, hacemos otra cosa.
Refe, eso sí, también. Sí, es un, sí, lo un, sigo por favor, eso parece, pero eso, cuidado, ¿eh? Lo único no es malo un jugo, que. O es así, o no sé qué pasa, pero. Está lo único de puta malo madre, que tienes que meterte en un. En un, o sea, tiene que meterse alguien contigo en el servidor, si no, no se puede. Ah, bueno, claro, a mí me extraña que eso sea un bug, que esa gente no sepa que eso está ahí. Yo creo que no sé, igual es así. O que lo usen, que lo usen y a ver si así la gente lo compra. Sí. Pues, ¿sabes? Pues, claro, pues las cosas y, ah, como mola. Está de puta madre, tío. Sí. No, a mí me parece un detallazo. Sin duda. Sí, sí, puedes probar es algo antes de comprar, igual puedes probar y todo. Ahí, claro, es que me extraña que sea un bug que no se arregla nunca, ¿sabes? Yo creo que dice, lo que se le ponga la polla y la gente lo use y ya está. Se tienen que haber dado cuenta ellos ya de esa mierda. ¿Sabes? Hombre. No es normal. Así que nada. Oye, cread vosotros el server. Pero, yo no sé lo que. Sí, cread vosotros si queréis en Assetto, que yo no sé lo que duraré. De hecho, voy a detener la transmisión aquí en Twitch. Gracias. ¡Vamos, público! ¡Venga, venga público! ¡Venga, chavales! ¡Venga, la cama, público! Gracias a todos. Gracias a todos.